Continúa aquí Academia de Padres, acá en Televida, Canal 41. Hoy con el tema del duelo, tenemos sobre nuestra mesa, nuestra sala, el tema del duelo, cómo acompañar a los niños, a nuestros infantes en esta realidad. Denise, quedó una pregunta sobre la mesa que hay que conversar. Así es, ese tema tan delicado, ¿no? Llevamos a nuestros hijos a la funeraria, ¿no? Lo hacemos pasar por este tipo, diríamos nosotros, de golpe, trauma, ¿no? Pero que bien usted nos ha ido aclarando que es un proceso. Pero, ¿es ideal o es necesario que ellos participen en este ambiente? Retomando lo que decíamos al inicio, ellos van a procesar el evento conforme a su edad. Entonces, luego de que un niño tiene 6 años, como ya lo ve similar al adulto, le podemos preguntar si desea. Siempre preguntar. A partir de ahí entonces, ¿tú quieres ir, quieres acompañar? Primero explicarle, mira, pasó algo triste, ¿tú deseas acompañarnos? Como graficarle un poco lo que él va a encontrar allá. Sí. Pero siempre hay que darle ese derecho. Siempre preguntarle. Les comentaba que yo casualmente hablaba de esto con mi mamá hace unos días y mi abuelo falleció y yo no viví ese proceso. O sea, me lo dijeron, pero yo ni vi nadie llorando porque todo el mundo salió. O sea, como que excluían a los niños en esta parte. Yo le decía a mi mamá, óyeme, yo no cerré ese capítulo que mi abuelo se fue. O sea, yo me faltó algo, pero yo, ahora que soy madre, yo diría, pasa algo así y yo no sé también si llevar a mi hijo. O sea, no culpo a mi madre, pero estaría en la misma situación, aunque no haya yo cerrado mi ciclo. Entonces, ¿qué hago? Va a depender también del vínculo que tenía el niño con la persona fallecida. Ok. Es importante, interesante. Sí. O sea, a partir de ese vínculo, es el que se puede hacer que vaya o no. Si era significativo para el niño o la niña, entonces siempre debemos preguntarle si desea ir. Dejarlo a la opción de él. En este caso, a partir de los 6 años. Sí, y siempre en compañía de un adulto que sea una fuente de seguridad para el niño. Okay. Que lo tome de la mano al entrar, que le vaya explicando lo que va viendo. Si hay mucho llanto, mira, hay personas llorando. Graficarle, como decía, el contexto, para que no se sorprenda. Y esas preguntas que le brotan, porque te salen con unas preguntas que tú no sabes cómo contestar. ¿Qué manejo debemos darle a esas preguntas que nosotros mismos tenemos la certeza de cómo manejarlas? Bueno, siempre con la verdad. Si en algún momento no sabemos cómo responder, mi amor, mira, en este momento yo no te puedo responder. No sé. Es interesante este planteamiento porque es preferible que él nos o ella nos vea en esa en esa postura que a inventarle, inventarle situaciones, ¿no? Claro. Pero, Zuleima, tú has presentado un cuadro muy bonito, o sea, hablar, que nosotros hablemos, que orientemos, claro, ese es nuestro trabajo, pero ¿qué hacer en el caso en que no podemos ayudar a nuestros hijos? Él está triste, yo estoy bastante triste también por la misma pérdida. ¿Qué hago? Siempre hay que buscar una persona que esté serena en el contexto. Casi siempre hay un tío que está tranquilo, una tía. Si es una muerte, por ejemplo, que se ha esperado, que ya se esperaba que la persona falleciera. Entonces, lo ideal es ir buscando a alguien que vaya poniendo el niño en contexto. Okay. Que le dé ese apoyo. Y claro, la ayuda profesional. Y justo ahí quería preguntar la ayuda profesional, ¿en qué momento buscarla? ¿En qué momento demandar de un profesional, como en tu caso, especialista en duelo, que nos acompañe? ¿Cuál es el momento que decimos, no, tenemos que salir a buscar a alguien porque supera nuestras fuerzas? Okay. Cuando ya ha pasado un tiempo prudente, 6 meses, 1 año, y el niño le cuesta reintegrarse a sus actividades, porque algo muy importante es que el niño vive el duelo muy diferente al adulto. Un niño puede estar sufriendo, pero de repente quiere irse a jugar. Sí.
Y eso no significa, o se está riendo o quiere pintar, y eso no significa que no esté viviendo su dolor. Que diríamos, muchacho, se acaba de morir alguien, tú no puedes estar haciendo eso. Exactamente, sí. Pero es su forma de gestionar las emociones muchas veces también. Entonces, cuando vemos que ese proceso no se da de forma natural en un tiempo prudente, entonces, bueno, buscar ayuda profesional. Cuando hay cambios en las calificaciones, cuando no duerme bien, cuando no come bien, repito, luego de un tiempo prudente. Porque hay que dar el espacio de que la familia vuelva y retome su equilibrio. Claro. Y es parte de. Y como bien menciona, aunque el tema en base a los niños, entonces hay que ver también cómo manejamos en conjunto, ¿no? Nos estamos enfocando, pero todos estamos pasando por una situación. ¿Cómo entonces en familia, papá, mamá, si hay otro hermano, cómo vivimos esa situación, cómo trabajamos para que entonces podamos salir como familia a flote? Sí, hay que explicarle los cambios, hay que hablar, hay que comunicar. Ahora estamos pasando por un momento difícil, vamos a estar tristes, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si a veces hay cambio de casa cuando hay una muerte, o quizás la situación económica cambia porque muere la persona que era el principal proveedor. Exacto. Todo eso hay que explicárselo a los niños. Correcto. Y justo en ese caso, estaba reciente y preparándome para el programa, leyendo sobre el tema de feminicidios. Niños que se ven sin la presencia de su madre, sin la presencia del padre, porque inmediatamente pasa un caso tan drástico como esto, se pierde uno y otro. Y que vemos a diario situaciones donde los mismos niños presencian la muerte de, en este caso, de su madre. Claro, son circunstancias muy difíciles, dolorosas, que uno quisiera toparse con eso, pero encontramos realidades así. Cuando se dan esos temas, ¿cuál sería la mejor salida? Como familia, si nos toca recibir a un niño que o a una niña que lamentablemente su madre no ha podido, ¿cómo actuamos, Zuleima, ante ese caso? Okay. En esos casos, la ayuda profesional es indispensable. Cuando hay casos de muerte repentina, de violencia, de asesinato, de que el niño presenció algo, es necesaria la ayuda profesional. Que vive un doble duelo, Franklin. O sea, ve morir a su madre en este caso y su padre tiene una condena o no está con él. Hay doble pérdida. Podemos decir que un duelo mal manejado en la etapa infantil puede que nos acompañe el resto de nuestras vidas. Indudablemente, claro que sí. Eso marca, te hace un ser humano más inseguro, puede ser que no tengas tanta confianza en el mundo, en las personas, puede ser que otras pérdidas, un novio, una novia en el futuro te afecte más de lo normal por eso que estás arrastrando. Interesante, interesante. El que lo que no sanamos bien al principio nos puede acompañar al resto de las vidas. Así es. ¿Y cómo entonces, bueno, damos seguimiento? Bien habías dicho, esperar un tiempo prudente. Ajá. Pero entonces, ¿cómo doy seguimiento a mi familia? O sea, mi esposo se ha recuperado en el caso, murió su madre, ¿no? ¿Cómo le doy seguimiento de que él ha superado eso? ¿Mis hijos cómo van viendo? Porque también la madre, ¿sabes? Lleva como mucho número, va jugando muchos números y también no se cuide, pero vela por su familia. Y debe cuidarse, debe cuidarse. Tiene que haber personas externas que estén al pendiente de la familia, aunque sea un vecino, una red de apoyo, un vecino, cuñado, la tía, la comadre. Tiene que estar ahí, velando porque se alimenten bien, porque duerman bien, porque se reintegren poco a poco a lo que eran sus actividades. Hacer actividades de disfrute también ayuda mucho conforme a uno va sintiendo que quiere hacerlo. Una inquietud que tengo es particular, y me perdonan los amigos televidentes, pero es una inquietud particular que tengo de unos amigos que la madre fallece, lamentable, tres niños muy pequeños, y entra una pugna en la familia, que me quiero llevar el niño, que me lo llevo, y bueno, lo último que se lo lleva incluso a vivir al campo, donde la madre de la fallecida, y en ese sentido, pues, le afecta incluso al niño hoy día su continuar con sus amigos en el colegio, con su entorno. ¿Cómo actuar ante esa situación? ¿A quién acudir para que acompañe o para que enviva ese niño? ¿Qué deberíamos hacer como familia
o para tomar una decisión, dónde llevarlo o con quién dejarlo. Con quien mejor esté, con quien le aporte más seguridad, una mejor calidad de vida, con quien le dé un mayor apoyo emocional. Realmente esto no es deseable para ningún niño en un momento así, pero se da. Entonces, en esos momentos hay que tratar de mantener la estructura del niño o brindársela lo más que se pueda. Que continúe yendo a su colegio, que continúe haciendo lo que antes hacía. Siempre mantener esa estructura, porque lo que le da seguridad a un niño es saber lo que va a pasar. Exacto. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a estar? ¿Con quién voy a dormir? ¿Quién me va a llevar a la escuela? ¿Quién me va a llevar a la natación? Eso es lo que al niño le da seguridad. Bendito sea Dios. Bueno, ustedes han visto la paz que transmite esta dama cuando habla de estos temas que sé que te apasiona tanto. Y que probablemente allí en casa vamos a encontrar muchísima gente que está sufriendo esta realidad, que no sabe cómo, que quisiera encontrar una ayuda, una luz, una palabra de alguien que le acompañe. Uh-huh. Digamos, consejo final que tú dejas a esa familia que está allí o a esa persona que necesita ese acompañar y que no sabe cómo. Un mensaje uh-huh. final que nos deje a nosotros como padres y que se inscriba dentro de nuestro quehacer cotidiano uh-huh. cuando nos toque. Manejar este tema. Que tomen al niño en cuenta, porque se está dando cuenta de todo. Que se acompañen con la verdad, con el amor. Que aumenten los abrazos, los afectos, el cuidado en un momento difícil. Excelente. Bueno, esta, como bien reza nuestro nombre, una academia que cada día se prepara para enfrentar como familia el día a día. Claro. Y esto no está exento. Es así. Aunque usted no esté pasando por una situación de dolor, yo lo escribo en mi librito y digo, no, tiene que estar ahí presente, porque uno puede, como bien claro. has dicho y has recalcado, no solamente alguien de la familia, sino alguien externo que se preocupe. Uh-huh. Y es también nuestra misión como familia extender nuestros brazos a los demás miembros para que todo siga marchando bien. Eso sí. es así. Pero bueno, yo no me quiero ir y ni te vamos a dejar ir sin que nos diga dónde te encontramos, así dónde es. Podemos consultar contigo para este tema u otro, porque sabemos que tú eres especialista sí. también en terapia familiar. Así es. Yo estoy en el Centro Conecta. El Centro Conecta está en la Plaza Valdesia, en el Millón, en la calle Gorocuya, en el teléfono 464-4440 con el 829. 829-464-4440. Y en todo caso, así mismo aparece en las redes sociales como así Conecta. Es. Así fue que yo la encontré y yo lo sigo. Yo veo siempre todo lo que ponen. Sí. Yo estoy que sigo todo lo que tenga que ver con niños, terapias, ayuda. Así que sí. ya saben. Bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Zuleima Rosario López, quien es psicóloga clínica, también terapeuta familiar y especialista en duelo, por habernos acompañado y darnos toda esta información tan importante. Tan valiosa, y que estoy seguro que la vamos a utilizar en cualquier momento, vamos a tener que utilizarla. Así es. Así que gracias, Zuleima, por estar con nosotros en la academia. Gracias por la invitación. Profe del día de hoy, nuestra formadora, así que muchísimas gracias. Te extenderemos otras invitaciones, así que esperamos no las aceptes. Así es. Y ustedes, nada, continúen con nosotros, que todavía contenido de Academia de Padres queda por ahí. No se vayan.